¿Me avisas, Merce? Sí. Ya, o sea, yo sigo ahorita en lo mío, ya. Tú me haces una señalita, ya. Esta emergencia mundial nos ha cambiado a todos. Nos ha sacado de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser unidos. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad. Aceptemos el cambio. Nos harán crecer. Innovemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe, trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestros hijos. Déjanos sorprenderte nuevamente. Si nosotros cuidamos las flores, no florecerán. Y si flores en tu mañana, todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo que es posible gracias al apoyo de Felipe Rivadeneira, quien abordará el tema del diferimiento de pago de tributos y todas sus inquietudes. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Felipe. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes con todos los que nos encontramos acá. Y por favor, quiero la vez pasada ya tuvimos este seminario, pero hubo un problema de comunicación y no se escuchaba bien, por lo que quiero que si es que eso sucede, me detengan en la exposición. Y veamos la manera de si apago la cámara o lo que fuere. El Wi-Fi a veces es limitado, a pesar de que estoy considerando todas las opciones posibles para tener esa funcionalidad. Bueno, vamos, dicho esto, vamos adelante. Lo que vamos a tratar el día de hoy, lo que, como decía, ya se lo trató la vez pasada, fue el decreto ejecutivo número 1021, emitido por el presidente Lenín Moreno, con fecha 27 de marzo de 2020, en el cual se hace el diferimiento de pagos de algunos impuestos, en especial en dos, que afectan a las empresas que están afiliadas a Expoflor. El primero es el diferimiento del pago de el impuesto a la renta generado en el 2019, que tenía obligación de pagarse, ¿no es cierto?, de acuerdo al noveno dígito del RUC, ya en este mes de abril. Aquí se hizo una caracterización de un grupo de empresas que están exentas de este impuesto, que son, primero, las microempresas; dos, las que tengan un domicilio tributario principal o que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos; tres, que su actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas o a los sectores de turismo; cuatro, al sector agrícola; y cinco, que sean exportadores habituales de bienes o el 50% de sus ingresos corresponda
a actividades de exportación de bienes. ¿Ok? Entonces, estas personas, si estamos en ese grupo, vamos a ver que la declaración del impuesto, la declaración, no el pago, la declaración del impuesto se mantiene en las mismas fechas, es decir, en el mes de abril, ¿ok? De acuerdo a el noveno dígito del RUC, ¿no? Es decir, si es 1, el 10, el 2, el 12, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las cuotas del pago del valor total son diferidas a 6 meses. La primera cuota, ¿cierto?, que se deberá pagar en el mes de abril y la segunda cuota que se deberá pagar en el mes de mayo tendrán que corresponder al 10% del impuesto que se causó en el 2019 y que tendría que haberse pagado en su totalidad en el mes de abril. Es decir, se difiere a 6 cuotas, ¿no es cierto? Y la cuota primera y segunda se paga en el mes de abril y mayo, y esa cuota primera y segunda corresponde al 10% del valor total. De ahí, a partir de la tercera, cuarta, quinta y sexta cuota, se la tendrá que pagar al 20% del valor del impuesto que tenía que pagar. Es decir, resumiendo, tendremos desde abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es decir, esos 6 meses, el diferimiento del pago del impuesto. ¿Cómo se van a calcular las cuotas? La primera y la segunda cuota, el 10%. De la tercera a la sexta cuota, el 20%. Entonces, resumiendo, una vez más, para estar bien claros en esto. Primero, quiero que me digan que todos me están escuchando bien, que no ha habido inconvenientes en la comunicación, ¿no es cierto? Está muy bien. Sí, Felipe, ya, está perfecto. Muy bien. Entonces, resumiendo, para el caso del impuesto a la renta 2019, que se tenía que pagar en el mes de abril, ¿no es cierto? En su totalidad, hay los siguientes cambios. La declaración se mantiene en el mes de abril, es decir, tenemos la obligatoriedad que declarar en el mes de abril, pero el pago, ¿no es cierto?, en el caso de que exista valores a pagar, se lo difiere en 6 meses. La cuota 1 y 2, que corresponderían al mes de abril y mayo, van a tener que pagarse el 10% del valor, ¿no es cierto?, y en la cuota de junio, julio, agosto y septiembre, el 20%. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los 5 grupos que les mencioné hace un momento. Los microempresarios, las empresas que estén con domicilio en Galápagos, las empresas que se dediquen al sector de líneas aéreas, de turismo y sector agrícola, y los exportadores, sean estos exportadores habituales, o el 50% de sus ingresos correspondan a actividades de exportación. ¿Ok? Entonces, eso como un primer punto. No sé si tenemos dudas sobre esta primera parte en cuanto al diferimiento del pago del impuesto a la renta. Aquí veo 2 preguntas. Dice, primera, buenas tardes, por favor, ¿qué pasaría con el pago de retenciones tanto de renta como de IVA en el 10 de marzo que se debe cancelar en este abril? Como en ese caso, ¿no es cierto? Vamos esa pregunta responde a la siguiente parte, que ya la voy a explicar. Hoy día tengo que enviar el impuesto del IVA al SRI. ¿Cómo puedo pagar el 10% según el decreto 1020? Entonces, las preguntas son en realidad sobre el IVA. Vamos a la segunda parte del decreto, ¿no es cierto? En donde establece que los mismos, ¿no es cierto?, beneficiarios del impuesto, que les dije, que son beneficiarios del impuesto o de la diferimiento del pago del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, del ejercicio 2019, también, ¿no es cierto?, podrán beneficiarse del diferimiento
de el pago del IVA en su conjunto, es decir, IVA recaudado, IVA por lo generado en ventas o IVA retenido, ¿no es cierto? De todo el IVA, para que no haya dudas, de todo lo que considere el IVA, ¿no es cierto? Se pagará de la misma manera, es decir, en 6 cuotas, pero de la siguiente forma, porque esto es al ser un impuesto mensual, ¿no es cierto? Aplica cada mes. Entonces, aquí el diferimiento del pago se aplica para las declaraciones del IVA a pagar en el mes de abril del 2020, de mayo del 2020 y de junio del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que el IVA que se pague en abril del 2020 es el generado en marzo del 2020. El IVA a pagar en mayo del 2020 es el generado en abril del 2020. El IVA a pagarse en junio del 2020 es el generado en mayo del 2020. ¿Ok? Entonces, para el IVA de abril a pagarse en abril del 2020, es decir, generado en marzo, se tendrá que hacer en las mismas formas, en las mismas cuotas que les mencioné, es decir, la primera y la segunda cuota al 10%, la tercera, cuarta, quinta y sexta cuota al 20%, y se lo pagará el IVA, insisto, a pagarse en el mes de abril, se lo pagará del mes de abril a septiembre del 2020. Con eso respondo la pregunta de Doris. Es decir, se hace la declaración del IVA y se pone en el formulario el pago simplemente del 10%. ¿No? Hay que ver el formulario, cómo está estructurado, y el formulario de pago, para que ya seguramente ya hay las opciones de poner esto en la declaración. Espérenme un segundito. Ya, entonces, en el mes de mayo, igual sería el IVA generado en abril, pagadero en mayo de 2020, se lo declara en mayo y se le hacen las mismas cuotas del mes de mayo a octubre de 2020, es decir, mayo el 10%, junio el 10%, julio el 20%, agosto el 20%, septiembre el 20%, octubre el 20%. En junio del 2020, de la misma manera, ¿no? Tendremos de junio a noviembre del 2020. Es decir, el concepto principal es que se va a exonerar en 6 meses, ¿no? En ese sentido, esas son las disposiciones que existen actualmente. Yo, de todas formas, María José tiene esta información, el decreto, tiene también que se considera por exportador habitual de servicios y también resoluciones al respecto del SRI, sobre todo en el tema de documentos electrónicos y suspensión de plazos por motivo de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, que les puede hacer llegar a cada uno de ustedes. Y hasta ahí la explicación, María José. No sé si abrimos espacio a las preguntas que tengo acá. Sí, sí, claro, Felipe. Perfecto. Entonces, Doris, no sé si, por favor, si ya entiende que su pregunta está respondida, le podemos poner ya ahí. Vamos a ver las preguntas. La otra pregunta que me decía, hoy día tengo que enviar el impuesto del IVA al SRI, ¿cómo puedo pagar solo el 10% según el decreto de 10.20? Como le dije, la norma ya está establecida y la resolución del SRI también está establecida. Hay que ver en el formulario el mecanismo, seguramente le pone pago en cuotas, ya le pone cuota 1 de 6 y de esa manera lo puede hacer. Si tiene algún problema, sería bueno, María José, que nos canalice para hablar con el SRI. Buenas tardes, una consulta, si soy exportador de servicios, ¿aplico? Efectivamente, sí. La condición, les mencionaba en su momento, es ser exportador habitual, ¿no? De acuerdo a la normativa tributaria. Y ¿cómo se llama? Pero, sin embargo, el decreto, lamentablemente, ¿no es cierto?, habla de exportadores habituales de bienes, o el 50% corresponde a sus actividades de exportación de bienes.
Yo creo que la exclusión de la exportación de servicios, que definitivamente no está incluido, es porque yo creo que los servicios sí se pueden ver, dar y brindar a pesar de la emergencia a través de los medios tecnológicos. Pero la respuesta en esto sería que no puedes aplicar a este diferimiento al ser exportador de servicios. Si la totalidad de tus bienes son exportación de servicios, ¿no? Porque acuérdate, porque si tú eres un exportador habitual de bienes y a la vez tienes servicios, y si eres un 50% de utilidades ingresos de tu exportación de bienes y el otro 50% de servicios, sí pudieras aplicar. Pero si tienes solo exportación de servicios, no habría cómo, ¿no? Y segunda, otra pregunta. Buenas tardes. ¿El formulario ya está estructurado para los pagos diferidos? Entendería que sí. Esa es la información que dispongo. De todas formas, si es que eso no es así, porque a la final el primer obligación es del 10 de abril, es decir, estamos ya hoy día es 8, el primero tiene que ser el jueves, tendríamos que ser así. María José, acabo de ver una llamada perdida tuya. ¿Eso era antes de la conexión? Me imagino, ¿no? Sí, eso era antes. Sí, sí, perdón, es que como es que no funciona, dije mínimo en esta... Como están medio locos las líneas celulares, entonces le pregunto eso. Muy bien. Rosa, buenas tardes. Con respecto al impuesto a la renta 2019, ¿puedo acogerme al beneficio de la reducción del 10% del impuesto a la renta por la afectación de las paralizaciones del mes de octubre en Cotopaxi con domicilio tributario en la compañía de Guayaquil? Sí, yo creo que sí. No hay ningún inconveniente. Son dos normas distintas, porque ya de por sí tú tenías una exoneración por los eventos de octubre y esto es simplemente un diferimiento. Entonces, son dos normas distintas. Tú, del valor a pagar, que sería una vez deducido ese 10% de reducción, ese valor que tendrías que pagar lo podrías diferir. ¿Ok? Buenas tardes, una consulta. Para una empresa exportadora ya tenemos un plan excepcional de pagos. La primera cuota ya tenemos que pagar en abril. Esto se podría diferir. A ver, el diferimiento de abril, el IVA y de renta, no sé si estará dentro de este diferimiento de pago, no sé si será de retenciones, de lo que fuere. Pero si ya tienes un acuerdo de pagos, ya tienes prorrogado, no le vería necesario que pudieras tú en ese tema, ¿no? Es decir, ya tienes una excepcionalidad. Habría que ver específicamente esa pregunta y tal vez si me lo mandas por escrito para contando un poquito más detalles para poderte responder. Se me hace un poco complicado en este momento. ¿El diferimiento tendrá intereses? No tiene ningún tipo de interés. Elizabeth, buenas tardes. ¿Procedemos de la misma forma quienes realizamos compensación de IVA con la diferencia del IVA a pagar de IVA? Sí, efectivamente. Es del IVA que te tocaría trasladarle al SRI lo que puedes diferir. Todos los pasos previos a generar ese valor los puedes seguir haciendo. Pero el IVA que ya te tocaba pagar, ¿no es cierto? Es decir, en efectivo al SRI, eso es lo que lo puedes diferir. De acuerdo a lo que les había mencionado, las 6 cuotas dependiendo del mes y las 2 primeras cuotas del 10% y las 4 restantes el 20%. Buenas tardes. ¿Qué pasa con la compensación del IVA? ¿Se puede hacer? Es la misma pregunta y ya les acabo de mencionar la respuesta. Aquí dice, si realizo compensación de IVA, ¿puedo diferir el impuesto a la renta, el impuesto a pagar? Es la misma historia. No solo puedes diferir el impuesto que tienes que pagar en efectivo. Es un diferimiento del valor a pagar en efectivo. Y si el valor a pagar es 100, ese 100 le divides en 6 cuotas. Las dos primeras de 10, 10, 10 y las otras de 20, 20, 20, ¿no? Y Santiago me hace, ¿el pago de diferimiento es para IVA, para fuente mensual o solo para IVA? Es solo para IVA. Las retenciones de la fuente de impuesto a renta no están incluidas. Pero el IVA sí en todo su conjunto, ¿no? IVA generado en ventas, IVA recaudado, IVA retenido, ¿no? Esos tres. Creo que hasta ahí tenemos las preguntas, María José. No sé si estamos claros en este tema.
se corta la transmisión y no permite ver en vivo. Sería bueno que lo graben y luego envíen el link. Felipe, no sé si estuvieron bien el audio y la imagen, o tuvimos otra vez el mismo inconveniente, porque ahora sí ya no sé qué más. Sí, Felipe, no se preocupe, estuvo bien, tal vez es el problema de conexión de esta persona, pero de todas maneras sí les vamos a enviar el link del video, por cualquier cosa. Acaban de hacer una pregunta más, no sé si le puede revisar. ¿El pago de retenciones en la fuente hay que cancelar totalmente? Sí, efectivamente, vuelvo y repito, ¿no? La exoneración es para el pago, el diferimiento es para el pago del impuesto a la renta generado en el 2019, del impuesto a pagar, en 6 meses, de abril a septiembre, con las 2 cuotas del 10%, es decir, abril y mayo pago el 10%, junio, julio, agosto, septiembre, pago el 20%. Y para el IVA, en su conjunto, IVA recaudado, IVA generado en ventas, IVA retenido, solo IVA, no retenciones de la fuente, retenciones de la fuente sigue exactamente igual. En el caso del IVA, para los meses de abril, mayo y junio, es decir, el IVA que hay que pagar en abril, que hay que pagar en mayo y que hay que pagar en junio. El IVA que se paga en abril es el generado en marzo. El IVA que se paga en mayo es el generado en abril. El IVA generado en junio es el que se paga, a pagar en junio es el generado en mayo. Y cada mes tiene 6 meses. Entonces, si es del IVA que a pagar en abril, el diferimiento va desde abril hasta septiembre. El de mayo va desde mayo hasta octubre y el de junio va de junio a noviembre. Esa es a ver, aquí tenemos más preguntas. Buenas tardes, si realizamos compensación, ¿cómo ingresamos los documentos si no está atendiendo el SRI? Hay una resolución de ingreso de documentos electrónicos que ahí establece cómo ingresar. María José tiene esa resolución, yo les mando para que ustedes puedan ver, ahí están los procedimientos para hacer el ingreso de medios digitales de los documentos. Buenas tardes, disculpe, quería saber si el sector florícola también entra y qué otro beneficio. Sí, efectivamente, el sector florícola, al ser un exportador de bienes, entra en el tema. Buenas tardes, si un pago con notas de crédito, el saldo se lo puede diferir. A ver, claro que sí, ¿no? Acuérdense. Esto es una vez que tú haces ya toda la operación y te queda un saldo por pagar a veces. Esos 30, 40, 50 dólares, eso se hace, ese saldo por diferir, que sería el pago total. Pero si tú tienes la nota de crédito, lo que te recomendaría es que fracciones de esas notas y simplemente vayas pagando las cuotas del valor total con la nota de crédito en de acuerdo a cómo hayas hecho la estructura del pago de cuotas. La compensación, si podemos presentar normalmente, solo está aplazando la presentación de los documentos. Efectivamente, ahí está la respuesta de alguien que ha dado. Buenas tardes, por favor, repetir quiénes sí pueden acogerse a este plan de pagos. Repito, ¿no? Los microempresarios, hasta 300 mil dólares de ingresos de 10 empleados. Los que estén con domicilio en Galápagos, las actividades de agrícolas, de turismo y de líneas aéreas, los exportadores habituales de bienes y los exportadores habituales cuyos ingresos tengan el 50% de bienes, cuyos ingresos tengan el 50% vengan de actividades de exportación. En el formulario 101 aún no están habilitados los casilleros para acogerse a la reducción del 10%, solo está habilitado por el formulario 102. Yo tenía entendido que ya estaban habilitados. Yo creo que eso tienen que buscar ustedes en la página web permanentemente para generar eso. De todas formas, voy a transmitir su inquietud. Buenas tardes. ¿Podría aclararme si en el caso de la creación del IVA, si tengo retenciones realizadas a proveedores, estas las puedo diferir acogiéndome al decreto? Efectivamente, sí. Una vez más, insisto, es todo el IVA en su conjunto. IVA generado en ventas, IVA recaudado, IVA retenido. Las tres opciones hay cómo hacer. Buenas tardes. Si antes de este decreto una exportadora llegó a un acuerdo con la SRI por pago de impuestos, ¿se puede lograr un nuevo diferimiento?
El diferimiento que está aquí establecido en el decreto es un diferimiento flat, ¿no? Es decir, tenemos solo 6 meses de cuotas y de acuerdo a estos porcentajes. Si es más beneficioso este nuevo diferimiento, yo dejaría sin caso de acuerdo, dependiendo de los impuestos, porque seguramente el acuerdo de pago que llegaste o que llegó la empresa con el SRI debe corresponder a otros meses. No nos olvidemos que abril, mayo y junio, que es del tema del IVA, y el impuesto a la renta del 2019. No hay más impuestos. Entonces, eso es muy importante que se analice, ¿no? Porque seguramente el acuerdo que se generó con el SRI son de impuestos atrasados o pasados. Realice la consulta de este tema al SRI y aún no me han dado respuesta. Esto me pone Elizabeth. Ya, sí, Elizabeth, ya... hay que estar actualizando la página web en el SRI. Ya voy a trasladar su preocupación a la directora del SRI, que le voy a decir que el 101 no está todavía habilitado para el diferimiento. El 101, sí. En este mismo instante mando esa consulta. Perfecto. No sé si con eso ya estaríamos, mi estimada María José. De todas formas, decirles que cualquier inquietud sobre el tema, pueden mandar a Expo Flores y Expo Flores me canaliza y yo les puedo responder por escrito a través de Expo Flores. Eso sería, muchísimas gracias por su atención. Espero haberles ayudado en sus inquietudes. María José.